Y en la lupa de la Contraloría General de la República se encuentran tres grandes obras del departamento de Arauca. Así fue revelado en el foro de corrupción realizado por la revista Semana en la capital de este departamento. El procurador general no asistió. En el ciclo del Foro Regional de Corrupción en Colombia, la peor forma de violencia, organizado por la revista Semana en la capital araucana, en su intervención el Contralor General de la República en Arauca dio a conocer tres contratos que están en la lupa de esta entidad. La misión de la Contraloría como tal, constitucional y legal, es la vigilancia de los recursos públicos y en desarrollo de la misma, en marco de los procesos auditores y del trámite de las denuncias ciudadanas, pues han surgido esas irregularidades que hoy están enmarcadas dentro del debido proceso de los procesos de responsabilidad fiscal como tal, y algunas indagaciones y antecedentes que ya son hallazgos y que van a iniciar su proceso como tal. Varias son las obras que están en investigación de la Contraloría General de la República en Arauca y en Bogotá. Sí, hay unos que son emblemáticos, como le dije, son representativos por el tema que implica el impacto social y la cuantía. Tenemos el caso de la planta de potabilización en el municipio de Arauca, la cual está por más de 10 mil millones de pesos. Ya se aperturó, estamos en etapa probatoria. Existen tres procesos que son álgidos para el departamento, como son los dos contratos de la nueva torre del Hospital San Vicente, por más de 20 mil millones los dos. Y tenemos la vía Matapalito-Caracol, que suma más de 35 mil millones de pesos ese hallazgo. También está en la mira la doble calzada Juan Farfán en el municipio de Arauca. Y así sucesivamente están en trámite también como IP el proceso de la doble calzada, que ha sido tan cuestionado, y estamos adelantando la parte probatoria para poder dar una respuesta de fondo a la comunidad araucana. Cuando la Contraloría General de la República inicia la investigación preliminar, son trasladados también a la Procuraduría General de la Nación. Debo anunciar también que todos estos procesos, desde que nacen como hallazgos fiscales, siempre que presentan deficiencias o irregularidades en sobrecostos, por mala calidad de las obras o obras no ejecutadas o no terminadas que no están prestando un servicio eficiente a la comunidad y para lo cual se planeó, son trasladados en su mayoría a la Procuraduría General de la República para que ellos inicien las investigaciones en materia disciplinaria sobre su competencia. Y algunos se han trasladado a la Fiscalía General de la Nación para que ellos hagan lo mismo. La Contraloría General de la República en Arauca en los últimos días ha emitido algunos fallos de responsabilidad fiscal. Últimamente habrán podido notar por los medios y por las redes sociales que hemos emitido algunos fallos importantes contra exgobernadores y exmandatarios locales. Y a su vez también cursan sobre ellos actualmente procesos importantes para determinar la responsabilidad de ellos en el manejo irregular de los recursos públicos del departamento de Arauca. La ciudadanía en el departamento de Arauca ha estado denunciando las irregularidades de los contratos que se están ejecutando.